Les saluda Patricia Molina, bienvenidos. En Honduras encontramos a brillantes personalidades y paradisíacos lugares turísticos que constituyen un verdadero orgullo catracho. Los hombres y mujeres que se forjaron a base de sacrificio, perseverancia y mucha fe, desde sus sitiales de honor siempre recuerdan la tierra que los vio nacer. Acompáñenos a conocer más sobre la vida de estos hondureños y los bellos parajes que ofrece nuestro país. ¡Comenzamos! Una joven que laboraba en una emisora radial musical capitalina siempre demostró talento en el mundo de las comunicaciones. Desde su pequeña cabina, ella soñaba con ocupar un importante sitial de honor. Después de años de estudio y esfuerzo, el sueño se convirtió en realidad. Sacha Prieto es ahora una admirada presentadora de la cadena Univisión. Su labor periodística y su campaña a favor de los latinos en Estados Unidos de América le ha llevado a recibir numerosos premios. Obtuvo el premio Emmy en el año 2005 por la investigación que conllevó al arresto de un grupo de estafadores de inmigrantes. Segundo lugar en periodismo en la división de televisión, otorgado por el Texas Associated Press Broadcasters. Elegida por la Asociación de Periodistas Hispanos en la categoría de conductora reportera en el año 2001. Sacha Prieto nació en el departamento de La Paz. Al cumplir 3 años, su familia se muda a Tegucigalpa, donde transcurre su infancia y adolescencia hasta los 18. Laboró un año en Radio Suprema Estéreo 99.5, donde condujo el programa estudiantil En Uniforme. Es ahí donde descubre su pasión por el periodismo. Al cursar último año de colegio en la Macris School, aplica para una beca. En 1998, logra estudiar en la Universidad Estatal Angelo de Texas. En el 2001, culmina su carrera. Obtiene una licenciatura en comunicaciones. En la actualidad, Sacha trabaja para la cadena Univision y gracias a sus logros ha adquirido un apartamento en Miami, inspirado en el estilo neobarroco del cual asegura es un privilegio. Yo vengo aquí a relajarme por las tardes, a leer, a solamente tener un momentito para mí y la verdad es que yo creo que todos tenemos que encontrar ese rinconcito de nuestras casas en la podamos relajarnos, sobre todo después de un día muy estresante de trabajo. Nosotros estamos en una industria exigente y entonces poder venir a ver esto es como que es el momentito para relajar. Hizo historia en 2008 cuando fue la primera periodista de un medio de prensa en español en viajar a bordo del avión del Papa. Fue escogida para integrar un selecto grupo de 70 periodistas que viajaron con el Papa Benedicto XVI durante su primera y única visita a Estados Unidos. Como parte de Primer Impacto, fue la única reportera de una cadena en español en transmitir cobertura especial en vivo sobre la muerte de Michael Jackson desde el rancho Neverland en California. Sacha se ha identificado por la labor altruista que realiza con los latinos. Lleva 2 años consecutivos participando en la Maratón de Miami. En enero del 2012 la corrió junto a su novio. En 2008, una de mis jefas, Solangeli Molina, me invitó a una carrera de 5 kilómetros. Yo no corría absolutamente nada, ni 5 minutos corría. Y me gustó y entonces empecé y luego para mis 30 años quise correr una media maratón y lo hice. Y luego la completa. Yo creo que no hay peor intento que el que no se hace. Y si ustedes siempre han tenido el interés por tratar algo nuevo, por retarse a sí mismos, háganlo, tomen ese primer paso. Desde marzo del 2008, Sacha ha sido nombrada embajadora de la organización Operación Sonrisa, que corrige gratuitamente daños faciales a niños de países pobres y construyen centros médicos. Además, participa activamente en varios proyectos benéficos y se ha comprometido a contribuir para aumentar el poder de los estudiantes jóvenes. Escogida en el 2009 por People en Español como una de las 10 celebridades mejor vestidas y estuvo entre los 50 más bellos del 2010 de la revista. Bella, humilde, inteligente y apasionada de los viajes. Así es, Sacha Prieto, una hondureña que deja en alto el nombre de nuestro país. Sí, pero ahí voy, estoy feliz, contenta. ¿Cómo ocurre? No pensé que se había caído otra cosa.
El prestigioso Consejo de Diseñadores de la Moda de Estados Unidos de América reconoce al progreseño Carlos Campo como creador de inspiradores modelos. El arte de sus diseños sobre finas telas le colocan en el top de los 10 diseñadores más calificados de América. Honduras es un país por el cual debemos sentirnos orgullosos. Son muchos los talentos que se destacan a nivel internacional. Originario de El Progreso, Yoro, Carlos Campos es un diseñador hondureño radicado en Nueva York. Aprendió el oficio de su padre, quien trabajaba como sastre. A los 13 años, emigró desde su ciudad natal a la Gran Manzana, sin la autorización de sus progenitores, con la idea de lograr su sueño, convertirse en diseñador. Su historia es como la de muchos niños que se arriesgan a realizar el viaje. Fue detenido en la frontera y puesto bajo la adopción temporal de una familia estadounidense en Texas. Después de 3 meses, cuando su caso fue dado a conocer por los medios de comunicación, un familiar en Miami supo de él y lo llevó a su casa. Pero el inquieto y aventurero adolescente solo vivió 3 meses en el lugar. Decide de nuevo emprender el viaje a Nueva York en busca de su futuro. La historia tiene un final feliz. Luego de trabajar como diseñador para varias empresas, lanza su propia marca. Combina las tendencias de moda más modernas con sus raíces latinoamericanas. Cuando empecé, obviamente empecé con hombre porque tenía un par de clientes que eran hombres. Y resultó que esta colección me dio muchas cosas. Me dio incluso premios en México. Fui a México, me fue bastante bien. Regresé aquí a Estados Unidos, me fue bastante bien. La gente me empezó a encasillar como un diseñador de hombre. Y ese es, bueno, es el... Solo vendo de mujer a una tienda de departamentos en Corea, entonces prácticamente mi negocio es de hombre. Desde el 2007 ha presentado sus colecciones en la Semana de la Moda de Nueva York. Se inspira en películas como El Mariachi de Robert Rodríguez o en la poesía de Pablo Neruda. Logró el premio a la mejor colección masculina de la Semana de la Moda de México y en el 2009 fue nombrado diseñador Nobel más destacado. Luego de competir con miles de diseñadores, se convirtió en uno de los 10 nominados a los prestigiosos premios del CFDA Vogue Fashion Fund, honor que hasta entonces no había tenido ningún latino creador de colecciones masculinas. Como un hondureño y empresario visionario, tiene muchos planes que llevar a cabo en nuestro país. Sí, estoy muy involucrado en Honduras en todos los aspectos. Justo ahorita teníamos una junta para... estoy regresando a Honduras para... a hacer la primera universidad de diseño en Honduras. Conformará la Asociación de Diseño en conjunto con la Fundación Honduras Global, del cual es socio fundador. En este proyecto estará reuniendo a los modistas y diseñadores reconocidos del país. Artistas como Justin Timberlake, Enrique Iglesias, John Legend o Ethan Hawke, entre otros, llevan a menudo sus creaciones. En el 2009 abrió su primera tienda en Tegucigalpa e inauguró una exclusiva boutique en Nueva York. Carlos Campos es un diseñador que se siente orgulloso de ser hondureño y poder dejar una huella en el extranjero con su marca. Entre las joyas turísticas hondureñas, ubicaremos a Valle de Ángeles, sitio que hace honor a su nombre. Para nacionales y extranjeros, este municipio de Francisco Morazán es un lugar en el cielo. Aire puro, bellas montañas, casas de campo con vistosos colores se complementan con artesanía y peletería de alta calidad. Ubicado a 20 minutos de la capital, se encuentra Valle de Ángeles. Entre pinares, clima agradable y la amabilidad de su gente, encontrará el lugar ideal para disfrutar. Venta de artesanías, parques, restaurantes, hoteles, galerías de arte, están disponibles a precios accesibles y atención esmerada. Desde 1789, en este sector se ubicó un caserío llamado Cimarrón. Según el recuento histórico, en 1862, el fray Juan de Jesús Cepeda cambió el nombre del poblado a Valle de Ángeles y en el año 1865 el presidente José María Medina le brinda la categoría de municipio. Nuestros pasos se dirigen hacia la Casa de la Cultura.
Aquí diferentes obras pictóricas reafirman el talento nato de los artistas del sector. En Bahía de Jales tenemos turistas todos los días. Los días de la semana va a haber muchos turistas extranjeros, europeo y norteamericano y suramericano. Los fines de semana Bahía de Ángeles se convierte como en una feria todos los fines de semana porque viene mucho turista nacional y viene mucha gente de Tegucigalpa y de todo el país, incluyendo también extranjeros. Al salir de la Casa de la Cultura, continuamos apreciando la belleza de Bahía de Ángeles. El contraste de colores, texturas y aroma a flores motivan los sentidos. En una de las numerosas ventas de artesanías encontramos una amplia gama de artículos. Hábiles manos artesanales transformaron el barro, arcilla, retazos de tela o material disponible en recuerdos para llevar. Continuando con nuestro recorrido, varias personas se aglomeraban en torno a una tienda que vende finos artículos de cuero. Turistas extranjeros conocen de la calidad de mano de obra hondureña. Yeah, if you wanted to come and visit a great place, a beautiful country with great products like they have here at the store, come down. It's a great place to visit. It's a nice, calm, relaxing place to visit. Me parece un país precioso, sobre todo la naturaleza, y ustedes son muy amables. Muy bonito. Acabo de llegar hace 3 días. Todavía no lo conozco mucho, pero me está gustando mucho la experiencia. De estas carpinterías, la madera es tallada y convertida en obras de arte. Muchas de ellas adornan lobbies de embajadas y hoteles 5 estrellas en otros países. La disponibilidad de hoteles está a su alcance, con precios económicos. Aquí se dispone de amplia piscina, restaurante, cómodas habitaciones, cable, aire acondicionado, agua fría y caliente, y desde un mirador contemplará la belleza del pueblo. El tiempo avanza y la tarde trae un moderado descenso de temperatura. Después de la intensa jornada, el delicioso aroma en las calles anima el apetito. Llegó el momento de disfrutar de un exquisito bocadillo. Naturaleza, artesanía, cultura, deliciosa comida, precios cómodos y sobre todo hospitalidad están a su alcance. Si usted visita la capital hondureña, recuerde que a 20 minutos tiene a disposición el lugar ideal para disfrutar de amenos momentos. Este es Valle de Ángeles, un paraíso en el corazón de Honduras. Primera pausa comercial. Al retorno continuaremos presentando personalidades y bellos lugares de nuestro país, consagrados como Orgullo Catracho.